nosotros públicamente hemos aceptado que el partido de Morena ha sido acompañado por la mayoría de los votos. Pero también es un hecho que esta elección estuvo plagada de irregularidades, que el presidente López Obrador metió las manos en la elección, que hubo un uso faccioso de los programas sociales, que incluso la violencia fue determinante en diversos municipios y que claramente los errores de este gobierno han hecho que incluso la autoridad electoral no esté calificando la elección con los ministros, con los magistrados electos por el Senado de la República. Hay que reconocer que este proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y es por eso que hoy se presentan estos dos puntos de acuerdo. Los presenta Xóchitl Gálvez, los firmamos los presentes y, por supuesto, le decimos a ella muchas gracias por esta gran batalla. Xóchitl Gálvez ha demostrado que se puede luchar contra el autoritarismo, que se puede luchar contra un régimen que privilegió la politiquería por encima de darle administración pública a las y los mexicanos.